La comunidad de la Lost Media, o de material perdido según su traducción, ha estado creciendo mucho últimamente, gracias a diversos canales que tocan este tema, o los grupos en redes sociales como los Media Posting o Yellow Posting. Y eso es algo bueno. Entre más gente esté interesado por este tipo de búsquedas, más fácil encontraremos estas piezas de entretenimiento perdidas, y a su vez, habrá más historias que contar. Pero, primero que nada, ¿qué es Lost Media? Lost Media se refiere a medios audiovisuales que, debido a una mala preservación, poco interés del público, o una directa censura, se encuentra perdido o desaparecido. No se debe confundir con el efecto Mandela, ya que no se puede encontrar un producto por solo aclaraciones. Aunque de hecho, Clockman de hecho sí se encontró por eso, y el final de los simuladores, pero... ¿En qué iba? ¡Ah, sí! Con la enorme variedad de temas que engloban la Lost Media, me parece curioso lo poco que se toca el tema de vídeos perdidos de youtubers, no solo vídeos que estén en YouTube solamente, sino específicamente de creadores de contenido que influyan en esta página. YouTube, al ser una plataforma tan grande, ha cimentado la carrera de muchos creadores de contenido, y estos, al ser muchos, nos da a su vez, más historias que contar. Así que eso, mi nombre es Luis Letus, y en este video hablaré sobre videos perdidos o borrados de youtubers. De una vez aclaro, esto no será un top, sino que este video estará organizado como un formato de aire. Apéate, es lo mismo. Y que me especificaré en youtubers famosos y no tan famosos, así que una disculpa si no conoces algunos. Otra cosa es que algunos de los temas que tocaré aquí no las puedo comprobar si son reales en su 100%, así que eso. Y por último, si me faltó algo en esta lista, puedes compartirlo en la caja de comentarios. Así que, pues, eso me ayudaría bastante. Caso 1. Indominus Frese. Este caso es bastante curioso, como muchos sabemos, el algoritmo raro de YouTube estuvo desmonetizando bastantes vídeos de loquenderos, e incluso borrándolos, ¿pero por qué? Porque es YouTube, no necesitas ninguna otra razón. El loquendero Indominus Freezer se especializaba en vídeos de opiniones, principalmente de Dragon Ball. Desconozco en qué tiempo empezó a hacer vídeos, ya que como podemos apreciar, sus primeros vídeos tienen un humor muy del 2008. Aunque es más probable que sea del 2012, más o menos la época en la que salió la película de la Batalla de los Dioses. Al menos no directamente, pero sí a quienes hablan bastante de tema, por así decirlo. Es una crítica a lo que más mejore de algunos loquenderos actuales, en todo sentido. Es un tema que tenía ganas de hacer, simplemente para dar mi opinión y además, para variar un poco el contenido en mi canal. No se lo tomen a mal, es un usuario bastante bueno y que redacta sus temas de forma detallada. Quizás no te guste mucho su humor, pero si realmente te gusta Dragon Ball, lo recomiendo a montones. Ahora bien, ¿qué sucedió con su canal? Como mencioné antes, a YouTube le dio cólicos y empezó a desmonetizar vídeos a lo bestia porque XD, eso sin contar sus problemas con el copyright. Por lo que este usuario, borró completamente sus vídeos y se mudó a otro canal. Actualmente su canal principal está cerrado, y ahora su canal es este. Donde podemos apreciar no solo empezó a usar su voz, sino que sigue bastante activo y dedicado como siempre, cosa que habla muy bien de él. Freezer fue un loquendero bastante respetado por la comunidad del Gokun y por su propio público. Y eso se nota cuando te das cuenta de que muchos de sus vídeos fueron resubidos, principalmente por estos dos canales. Porque si se encontraron bastantes vídeos de este usuario, sigo hablando de él. Es muy simple. El promedio de vídeos encontrados es de 40 rozando los 50, mientras que su wiki afirma que tenía un aproximado de 84 vídeos, y nótese que este es solo un aproximado. Hay bastantes vídeos allá afuera, sin contar obviamente de su canal anterior a ese, pero esa es otra historia. Lo importante es que la búsqueda puede que pronto termine, o quién sabe, quizá para la subida de este video ya haya terminado. Andrés Navi. Si los Vengadores fueran mexicanos. Creo que hasta este punto sabes quién es Andrés Navi, pero si ese no es el caso, es un youtuber que se enfoca principalmente en noticias y contenido referente a Marvel. Es un youtuber bastante popular dentro de la comunidad de YouTube, pero como todos, tuvo sus comienzos como un canal pequeño. Primero que nada, remontémonos hasta 2015. Ah, 2015, la grasa estaba en su punto alto y Marvel Studios estaba a punto de estrenar su película Era de Ultron, la cual ya no me gusta tanto. Claramente todo el mundo iba a hablar sobre este estreno. Durante esa época, Andrés Navi subió un video bastante curioso. Este tiene por título, Vengadores... ¡Vengadores Mexicanos! Perdón.
El video es bastante simple, se trata de básicamente el cast de los Vengadores pero interpretados por actores de telenovelas mexicanas. Así como lo oyes, según cuentan quienes lo alcanzaron a ver, este video, a pesar de lo simple que es, generó bastante disgusto, y por qué no, mucha pena ajena. El video fue borrado rápidamente tras ver las bonitas reacciones de la gente. Así que quién sabe dónde se encuentre ese video, ya que al consultarlo con varios seguidores del canal, no lo tienen. Sería bueno encontrarlo para por lo menos echarnos unas risas. ¿Alguien más se dio cuenta de que lo subió el 11 de septiembre? Amigos, creo que al igual que ustedes, yo estoy demasiado emocionado por WandaVision. Cevitas Martinex y sus videos Locuendo, al igual que el usuario Induminus Freezer, muchos videos usando Locuendo fueron borrados y comenzó a hacer videos usando su voz, y a su vez, también es un youtuber veterano. En sus propias palabras, todos sus videos Locuendo están muertos. Entre ellos se encuentran la siguiente lista: Parodias de Silent Hill, Dino Crisis 2, Final Fantasy VII, Top Muertes de Videojuegos, y los peores juegos en la historia del universo. Nótese la mayoría de os. Eso sin contar que antes del canal que actualmente conocemos era Esander 213, los cuales, de nuevo, en sus propias palabras, borró porque su padre lo reprendió debido a que sus videos eran demasiado erguis. Ojalá hubiese tenido padres así, así hubieran detenido mi etapa emo. Este canal obviamente fue borrado y si ahora lo buscas, te aparecerán videos infantiles de la India y un video de superación personal. Indio. Cabe destacar un video llamado Friquismo vs Random, el cual era una ronda de tenis contra otro usuario. De esto solo hay registros de una primera parte, ya que el usuario en cuestión nunca pudo terminar esta saga. No me miren, yo tampoco tengo muy claro a qué se refería. Este caso es curioso, ya que a diferencia de Indominus, los vídeos de Cevitas no han sido ni encontrados ni resubidos, probablemente debido a la fecha en que se borraron. Lo mismo pasó con sus vídeos sobre los Simpson, los cuales fueron resubidos por un archivo de Google Drive. Fuera de eso, Cevitas solo ha eliminado un par de intros y algunas escenas de sus vídeos más populares. ¿Pero por qué sigo hablando? ¿Por qué no lo escuchamos de él mismo? Así es, ahora estamos en vivo y en directo con Cevitas Martinex, quien nos explicará detalladamente qué pasó con su canal durante esos años. La verdad no sé. Hola, soy Germán y la televisión. Este es un tema que solo un canal como Hola Soy Germán puede tener. Lo explico brevemente, en los tiempos donde el canal de Germán estaba vivo, en su página de Facebook siempre estuvo activo dando actualizaciones de sus próximos videos, de entre ellos, uno destaco bastante. Aparentemente el tema del video sería la televisión. Así que, ¿cuál es el dilema con esto? Es que el video jamás se subió o quién sabe. Lo único que tenemos registro de que el video existió es el siguiente avance. Aclaración, este video no es las telenovelas, ya que se estimaron para una fecha diferente, y este adelanto no aparece en todo el video. Sin embargo, porque si el video nunca se subió y lo único que hay sobre él es una foto de adelanto que él mismo subió, estoy hablando de él, bueno, aquí llega a lo interesante. Ya que, según su público, sí se sabe el contexto de esta escena. Realmente no sé qué tan cierto sea, pero durante años, siempre se armó la incógnita de si ese video se subió o no. Ya que como sabemos, fueron tiempos algo lejanos. Sobre todo si nos damos cuenta de que su último video fue subido hace 4 años. Hoy estoy consciente de que Germán, al ser un canal veterano, ha de tener bastantes videos perdidos, pero este en particular me pareció el más interesante. Bésamela. Este es un tema gracioso, más que nada. La rama de la animación claramente tiene sus dosis de material perdido. Un caso bastante famoso es de una serie animada llamada Don't let your kids watch it. Voy a ser claro con esto, ya que creo que muchos conocen su caso. Esta fue una animación parodia de la famosa serie de Darkar. Y digo parodia muy entre comillas, debido a que muchos la acusaron de ser un plagio descarado de la serie que se supone debería parodiar. Es un caso bastante extenso, y no quiero alargar el video con eso. Al igual que el video de Andrés Navi, el autor de esta serie borró todos sus videos, debido al disgusto de la gente, las duras críticas y, sobre todo, la vergüenza.
A diferencia del video de Andrés Navi, su servidor sí alcanzó a ver todos los episodios de esta serie. O sea, no me juzguen, eran las 3 de la mañana, estaba aburrido, déjenme en paz. Y sí, en efecto era un plagio, pero seamos sinceros por un momento, en ese tiempo había tanta serie animada con chistes sexuales para que los morrillos de secundaria se sintieran grandes. Así que, de todas esas cosas, me atrevo a decir que esto es lo menos plagio de Darkar, no sé si me explico. Lo único que se tiene de ese video, son algunos fragmentos en buena calidad subidos por el usuario Taco Taco Burrito, y un par de comparativas de animación. Fuera de ahí no se tiene ningún registro de sus videos. No sabría decirte si es algo positivo o negativo, dejémoslo con que su autor ahora está a gusto. Dross. Bueno, ¿nos hemos sumergido en el fondo del barril? Barril. Dross, el veterano por excelencia de YouTube, tiene bastantes casos curiosos, empecemos por lo más simple. En primera, un usuario nos comparte que Dross no le gustó un video suyo, y en el momento que lo subió lo borró inmediatamente. Este se remonta en la época donde subía sus videos de opinión, por el 2010 más o menos. Se desconoce de qué trataba el video y si hay alguna otra razón para que lo haya borrado. Dross es censurado, versión completa. No sé si esto sea cierto, o simplemente un efecto Mandela, lo que nos confirma que esto sea cierto es que el video está resubido por otro canal, lo cual nos hace pensar que Dross originalmente subió la versión completa. Sin embargo, lo que nos tumba la teoría es el video, Dross, el vecino simpático. ¿Por qué? Porque quizá la confusión surja de que la gente creía que estos eran un solo video, digo, hasta yo lo creí. Así que vamos a descartar este. Dross karma instantáneo. No se sabe de qué trataba este video, o por lo menos no tenemos la memoria suficiente para describirlo. El caso con este video es que fue tirado por YouTube debido a que incumplía las normas de la comunidad o algo así. Actualmente el video no ha sido resubido. Hola chicos, quiero hacerles una aclaratoria. El video que van a ver a continuación... Muchos recordamos con cariño los vídeos de contestando preguntas estúpidas, pero muchos ignoramos la serie de Dross te contesta, ya sabes, esa donde Dross contesta preguntas normales que a nadie le interesa. Aparentemente existían vídeos enumerados antes de la sección número 12, o eso es lo que la gente afirma, cosa que creo tiene sentido. Quiero decir, déjenme explicarme. El primer Dross te contesta enumerado es el 12, pero antes de esto, se organizaban por fechas. Son muchas las secciones donde se enumera por mes, para la que se enumere normalmente empiece desde el 12 como si nada, ¿me explico? Y finalmente, el diario de Dross. Primero hay que aclarar una cosa, en sí, no son vídeos los que están perdidos, sin embargo, yo que sé, Lost Media es Lost Media de todos modos. Sin embargo, es interesante saber que una página que en sus tiempos fue bastante visitada, y siendo bastante longeva, se haya perdido con el tiempo. Tanto es así que ni en la misma Wayback Machine se puede acceder, ni siquiera un pequeño registro de la página. Y no me refiero a la página de Dross Roadsand que administra actualmente, sino que me refiero a la página El Diario de Dross, dross.ar, la cual fue abierta en 1998 aproximadamente. Este sitio vaya, pero vaya que tiene material perdido. Platicas del MSN de Dross molestando a otros usuarios, vídeos exclusivos de la página, y no nos podemos olvidar de sus historias y sus escritos, la mayoría de estos conocidos por su humor negro y aún más ácido que el Dross de sus mejores tiempos. Eso explicaría perfectamente por qué ya no se puede acceder a ella en la Wayback Machine. Aparentemente le pasó lo mismo a 4chan. Muy probablemente alguien ha de tener algo sobre esa página, pero hasta el día de hoy no se sabe absolutamente nada sobre algún screenshot o un copypaste de la página. Sería interesante saber cómo era esa página. Y de una vez corrijo, existe una página llamada Recordando el Blog de Dross, el cual de hecho tiene bastantes artículos que se habían perdido con el tiempo. No todos claramente, pero a fin de cuentas faltan. En el video anterior, bueno, aparte del detalle de que usé Loquendo junto con mi voz para hacer el video, lo lamento mucho, repasamos varios casos de material perdido de youtubers, como el caso de Indominus Freezer, Hola Soy Germán, Servitas Martinex y Dross. Pueden ver el video anterior si ustedes gustan. Y hablando del video anterior, en este mismo les pedí que compartieran casos de Lost Media de youtubers, principalmente en los comentarios. Y efectivamente lo hicieron. Muchas gracias por el apoyo del video anterior, y sin más demora, la segunda parte de youtubers y la Lost Media. O de material perdido según su caso número 7. Bauticoot. Antes de que lo escriban en los comentarios, lo voy a preguntar.
¿Quién viene por Shadow? Las historias de 4chan no son raras en ver en esta plataforma. Ya saben, historias contadas en este famoso foro. En su mayoría graciosas, de terror. E incluso puedes encontrarte con lo más bizarro en este tipo de videos. Bautycode fue de hecho un youtuber bastante conocido en esta temática. Y se hizo conocido gracias al canal de Shadow Numeritos. El usuario Vaso nos comparte que este canal subía contenido más variado que las historias. Desconozco de qué era exactamente. Y de hecho fue gracias a que este usuario se contactó personalmente con Bauri, que sabemos que borró todos sus videos debido a problemas con los strikes de YouTube. Tiempo después borró todas sus redes sociales, y así desapareciendo totalmente del internet. Buscando sobre él no encontré ninguna red, ni siquiera un Twitter o una página de Facebook. Aunque encontrar información sobre qué pasó exactamente no fue tan difícil, debido a que Vaso subió 3 videos que tenía guardados de este usuario. ¿Quién sabe cuántos videos fueron los que se perdieron? Probablemente muchos. Bueno, ¿cómo podemos identificar a este usuario? Bueno, como dije en un principio, el usuario Vaso subió 3 videos de este usuario. Subió 3 videos de él. Así que si alguien tiene algo más de él, pues ya saben. Vaso. Caso número 8. El Negas. Negas, el monero moderno, caracterizado principalmente por... ya todos sabemos quién es Negas. Seré breve, empecemos por Diplomado, de su serie de Don Maquila. Este es el episodio número 18, subido en 2012. Trama simple, Paulo mandó a sus trabajadores de la maquila a que se tomaran unas vacaciones de él. Y es muy probable que este video lo tenga alguien, ya que de hecho no está publicado en la wiki. Pero, lo que sí está publicado en la Lost Media Wiki es este, Forbes. Bueno, Forbes. Forbes. De este video no se sabe absolutamente nada. Solo se sabe que era una parodia de la revista gringa Forbes. No sé, supongo que el Negas odiaba esa revista. El video fue subido el 25 de junio del 2013 para el canal Negas Historias de Terror. Sobre este canal sé que se borraron todos sus videos y después fueron recibidos, pero por alguna extraña razón, este no se salvó. También se decía que podías ver el video en la página de internet tu.tv. Pero esta página fue cerrada en 2018. Es casi imposible encontrar este video, ya que obviamente la persona detrás del Negas es bastante indiferente con su actividad en internet. Caso número 9. Fistroman. Esto es bastante extenso, complicado y difícil. Fistroman, el verdadero veterano por excelencia, el que ha influido en el estilo actual de videos de la comunidad hispana, el cual seguirá deleitándonos con sus videos ahora y en el futuro. Nah, olvídenlo, ya lo funaron. Este, al ser un canal muy viejo, claramente tiene sus dosis de material perdido, y a diferencia de otros casos que he tocado en el canal, aquí son demasiados. Pero en serio que son muchos. Esto es fácil de explicar. FM hizo varios canales, entre ellos un canal secundario donde subía extras de sus videos principales, y un canal de gameplays y pubs hispanos. Y como este usuario está desde 2008, claramente la cantidad de videos subidos son muchos. Para explicarlo mejor, decidí hacer un número musical para explicar cada uno de estos casos. Y no, no estoy mintiendo. Canada, Mexico, Panama, Haiti, Jamaica, Peru, Republic, Dominican, Cuba too, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Honduras, Guyana, Guatemala, Bolivia, then Argentina, and Ecuador, Chile, Brazil, Costa Rica, Belize, Nicaragua, Bermuda, Bahamas, Tobago, San Juan, Paraguay, Uruguay, Norway and Sweden and Iceland and Finland and Germany, now one piece, Switzerland, Austria, Czechoslovakia, Italy, Turkey and Greece, Poland, Romania, Scotland, Ireland, Russia, Oman, Bulgaria, Saudi Arabia, Hungary, Cyprus, Iraq, and Iran, Syria, Lebanon, Israel, Jordan, both Yemen, Kuwait, the Netherlands, Luxembourg, Belgium, and Portugal, France, England, Denmark, and Spain. Hola a todos, soy Joshofax en otro vídeo que contiene bastantes spoilers. Para explicaros mi opinión y lo que opina un estudio realizado en la Universidad de Massachusetts sobre quién salvó al Josuke cuando era un niño. Claro, tampoco es raro encontrar contenido sobre JoJo en la plataforma. Este youtuber español fue bastante popular dentro de la comunidad de JoJo's Bizarre Adventure. Este se enfocaba en teorías, fandubs, críticas, opiniones sobre JoJo,
e incluso llegó a hablar sobre un caso de Lost Media. Este se caracterizaba por su voz y narración, ya que de hecho era actor de doblaje, y llegó a ser el canal número uno de yoyos en la comunidad hispana. Este había subido un aproximado de 250 videos, de los cuales no hay ninguno. Bueno, casi. Pero, ¿qué pasó exactamente con su canal? Después de tener problemas con el copyright, este se metió en una serie de polémicas en redes sociales, de las cuales no sé nada y ni me importa. Este también expresó su cansancio con el mundo del anime y YouTube en general. Ya se la sabe, sus videos, bye bye. Luego de eso, un canal con el nombre de JojoFacts Arrange subió un par de videos que tenía descargados en pésima calidad, pero bueno, sirve. Tiempo después de que la polémica se disipara, reactivó su canal y puso sus videos en público, pero no duró mucho. Actualmente sus videos siguen en privado y luego de eso, sus redes sociales y su presencia en internet se esfumó completamente. Honestamente, es una lástima que todo haya terminado así. Digo, sus videos eran muy buenos y hasta este punto se extrañan. Desde lo más profundo de mi corazón, le deseo lo mejor al buen JojoFacts. Ah, espera, JojoFacts no está muerto. Tiene un Twitch donde juega Slay the Spire. ¡No! Vaso. Yo me encontraba en el ordenador, recuerdo que estaba muy aburrido y no tenía nada que hacer. Mi hermano estaba dormido y mis padres estaban viendo televisión en el otro cuarto. Recuerdo que Fernanfloo llevaba más de un mes sin subir videos y hace mucho no visitaba su canal. Pero ese día se me ocurrió visitarlo. Cuando entré al canal de Fernanfloo, me di cuenta que había subido un nuevo video. Este video no tenía ninguna miniatura, solo estaba en negro. El nombre del video decía adiós, y la duración era de 1 hora con 24 minutos, si bien me acuerdo. Yo entré rápidamente al video, ya que el video se había subido hace 2 segundos. Yo me fui rápido para ser el primero. Antes que nada, muchas, pero muchísimas gracias por sus comentarios y sobre todo por su apoyo a este canal. La verdad es que me gustaría poner todos los casos de Lost Media que me comentan. El problema es que hablar en YouTube sobre la Lost Media no es tan sencillo como creen, ya que desgraciadamente este es un tema que se puede falsificar muy fácilmente. Veamos por ejemplo el caso de Go For A Punch o los minutos extra de Midori y la niña de las camelias. Y quiero que sepan que si pongo algún caso que me hayan comentado es porque cumple los suficientes requisitos para que pueda hablar de él. Ya saben, más testimonios y que pueda comprobar que lo que me dicen es cierto. Por ejemplo, el caso de Bauticoot, del cual ya hablé en la segunda parte de esta saga, lo hice principalmente porque el usuario Vaso. Pero ya weón, el chiste de Vaso no da risa. Se había contactado personalmente con él, aparte de que me dio la tarea de investigar a fondo de este mismo y comprobar que este caso es 100% real y sí cuenta como Lost Media. Así que, sin más preámbulo, la tercera parte de YouTubers y la Lost Media. Caso número 11, actual y Japón. Hi, I'm Martha and I'm going to narrate a story of my college days when my teacher fell in love with me. ¿Recuerdas esos videos raros que te salían en recomendados que casi siempre tenían una especie de túmbel extraño? No los de Dragon Ball, no, sino estos. Creo que en algún momento te topaste con uno de estos. Estos videos eran, bueno, story times animados, que casi siempre contaban experiencias bizarras e incluso políticamente incorrectas. El caso es que hay bastantes videos así, incluso hay una versión en español de estos. Y tengo entendido que también en árabe y tailandés. ¡Hola! Se sabe que este canal no estuvo libre de polémica, ya que claro, sus historias llegaban a ser demasiado fantasiosas como para ser verdad. Y peor aún, hay muchísimas pruebas que demuestran que la mayoría de historias, si no es que todas, fueron robadas de Reddit o de Twitter. Y sobre todo, fue muy criticada por ser un canal muy repetitivo y amarillista. Pero no estoy aquí para hablar de qué tan malo era ese canal, creo que todo el mundo y sus abuelas ya hablaron de esto antes, así que vayamos al grano. El 31 de mayo del 2020 se subió su último video, tiempo después en junio, este canal puso todos sus videos en privado. Se cree que estos videos fueron bajados debido a, además, varias acusaciones de lavado de dinero de la empresa creadora de estos videos, ya que, por si no lo sabían, estos videos se financiaban gracias a la empresa The Soul Publishing. Bueno, ¿qué hace esta empresa? A ver, permítame leerlo.
un estudio digital independiente que produce contenido entretenido, positivo y original para audiencia global. Una de las empresas de medios online más prolíficas y populares del mundo, The Soul Publishing, llega a cientos de millones de seguidores en Facebook y suscriptores en YouTube. Nuestro equipo creativo de base global ofrece continuamente contenido atractivo e irresistible, compartible para todas las edades en 19 idiomas diferentes, distribuidos a través de una red de multiplataformas impulsada por las redes sociales. En conclusión, sus videos no están totalmente perdidos. De hecho, puedes encontrar bastantes videos encontrados con solo buscarlos en YouTube. Y de hecho, creo que con eso es suficiente. Caso número 12. My Little Pony Rainbow Factory. Estado parcialmente encontrada. Ya ha habido casos donde un canal de YouTube se pone en marcha para crear una película de este medio. Ya vemos casos como la película del Nostalgia Critic, el Angry Video Game Nerd, la película del show de Ranito y la película de Edgeworld. Pero este es un caso especial, así que pongámonos sergios. Rainbow Factory iba a ser una película animada de horror inspirada en el fanfic homónimo, que al mismo tiempo está inspirado en la famosa serie My Little Pony de 2010. Esta estaba siendo producida por un pequeño estudio canadiense de animación llamado Spectra Studios. Se trataba de un proyecto no autorizado, es decir, que no contaba con la aprobación ni la participación de Hasbro, quienes son los dueños de la franquicia de My Little Pony, así como tampoco contaba con la participación ni trabajo de alguien involucrado en la serie original. Pero, a diferencia de lo que podría parecer, el trabajo llamó la atención por su gran calidad, ya que tanto la animación y arte copiaban casi perfectamente a la serie original. Y desgraciadamente el proyecto sería cancelado en mayo del 2017, después de que los productores de la película recibieran una advertencia de cese y desgraciadamente era por parte de Hasbro. Pero, ¿de qué trataba esta película? De nuevo, pongámonos sergios. ¡Aún más sergios! Rainbow Factory es un famoso fanfic dentro del fandom de My Little Pony. Fue escrito por una autora con el seudónimo de Aurora Dawn, de algún momento después del agosto del 2011. El relato cuenta la historia de una pony Pegaso llamada Scootaloo y su amigo Orion, quienes, tras fallar en el entrenamiento de vuelo y saberse que no saben volar, son enviados a la Rainbow Factory, donde los Pegasos que no saben volar son asesinados y su sangre es usada para crear los arcoíris. La historia es conocida por su atmósfera oscura o grimdark. Pero ya, fuera de broma, este fue un proyecto interesante. Spectra Studios era una simple escuela de animación canadiense la cual se puso como meta el crear proyectos originales, no solo esta película. Me imagino que otras películas, cortos y series. Este proceso de creación es increíble, ya que compusieron su propia banda sonora, que es lo que de hecho estás escuchando ahorita. Incluso con las limitaciones, debo admitir que los adelantos y demos se ven muy bien. Digo, realmente emulan bastante bien cómo es la animación de la serie original. Repito, dejando de lado lo edgy que podría ser la historia, realmente se vio un esfuerzo enorme en esto. Durante 2013, que es la fecha de producción de la película, constantemente se realizaban actualizaciones del proyecto. Incluso los productores subían videos a su canal de YouTube, donde hablaban de cómo iba la producción. Algo así como lo hacían quienes dirigían la película de Edgeworld. Todo marchaba bien, todo iba perfecto, el proyecto prometía, todo jugaba a su favor. Nada podría arruinar. Fueron demandados por Mattel. Y con esto pensarán que el proyecto fue abandonado, pero no solo eso. Spectra Studios fue cerrado completamente. Y cualquier plan a futuro, no solo esta película, sino cualquier proyecto de esta compañía, se esfumaron. ¿Estás looking at this? Afortunadamente el estudio filtró bastante arte conceptual y storyboards para darnos una idea de cómo era, pero hasta ahí no más. Como pasa con cualquier película cancelada que pasó por la etapa de producción, hay bastante material ya hecho que no ha sido revelado al público. Muchos teasers fueron borrados y lo único que queda solo son un par de video reacciones. Y eso es todo.
Chale, ya me agüité. Caso número 13. Videos de ridiculeando. Estado parcialmente encontrados. Bueno, hasta este punto, ¿quién no conoce a este sujeto? Este veterano loquendero con voz de Winnie Pooh, con más de 1 millón de suscriptores, bastante conocido por sus videos de interés público. Este agradable sujeto lleva el suficiente tiempo aquí en YouTube, y al igual que el caso de Fistroman, creo que a eso le debemos el hecho de que bastantes videos se perdieran. Encontrar información sobre qué videos se perdieron exactamente fue difícil y muy cansado. Y si no fuera porque este compadre que están viendo aquí me ayudara con la investigación, jamás lo hubiese encontrado. Así que un agradecimiento enorme a Letras Chinas. Empecemos por lo más simple. Ridiculeando es un canal de temas variados. Fácilmente puede tener diferentes sagas de videos. Y uno de ellos es un desmintiendo creepypastas. Algo parecido a los videos del usuario ultra desconocido. Un ejemplo de eso son los videos del suicidio de Calamardo y el de Mickey Mouse. Pero, gracias a las capturas de la Wayback Machine, nos damos cuenta de que hay otros dos videos de esta misma serie. Estos son Smile Dog es desmentido, y también uno donde desmiente la historia de la muerte de Bart Simpson. También la famosa leyenda de Hello Kitty. Y por último, un video hablando sobre el fenómeno de las creepypastas en general. Y de vuelta el video del suicidio de Calamardo, este hasta se volvió una serie propia de dos partes. Y algo que sabemos de este video fue que era una colaboración con otro usuario llamado Dark Masters. Y hablando del mismo tema, recordemos que también tiene una serie llamada Joe Tuning. Estos eran tutoriales para hacer diseños para tu canal de YouTube, tanto en los videos como en la pantalla principal. ¡Ah, qué tiempos! De entre ellos se encuentra la siguiente lista, donde se encuentran la parte 2, 3 y 4, y un video llamado Plantilla 3.5. Hecho para cuando el diseño de YouTube cambió en 2012. Está claro porque estos videos ya no están. La mayoría se volvieron obsoletos debido al cambio estético que sufrió YouTube en aquel entonces. Más sin embargo, en cuanto a desmintiendo creepypastas, no se sabe absolutamente nada del por qué fueron eliminados. En teoría sería porque el usuario en cuestión quiso llevar su canal por otro rumbo, alejado de la comunidad creepypastera. Sin embargo, esto se cae cuando vemos que aún hay 2 videos públicos de este mismo tema. Así que, bueno, sigue siendo un misterio. Como extras tenemos el especial de Navidad celebrando los 4000 suscriptores y el torneo 315, tanto la convocatoria como los resultados del torneo, y un video llamado Axe 2012 canción original. De esta enorme lista, solo un video fue encontrado, y fue el de los secretos de Windows XP, el lado oscuro de Bill Gates. Este afortunadamente fue subido ya hace tiempo por el usuario Osmar Aldair Loredo Mata en su canal de YouTube. Así que sí, los secretos de Windows XP, el lado oscuro de Bill Gates, fue encontrado. Pero no he terminado con este usuario. Al contrario, muchos recordarán su famosa serie de la dimensión desconocida de YouTube. Estos consistían en recopilaciones de comentarios sarcásticos en videos de YouTube o respuestas estúpidas en Yahoo Respuestas. Creo que no es necesario que lo mencione. Algo bastante comentado en este caso es que faltan 2 videos de esta serie, siendo más específicos el capítulo 3 de la primera temporada y el capítulo 2 de la segunda temporada. De nuevo, agradezco al usuario Letras Chinas, CEO of Donald Glover FSC, por la información. La cuestión aquí es... ¿qué pasó con sus videos? Bueno, que el mismo Ridiculeando se los diga. Fueron muy pacientes para esperar esta parte. Recuerden que están disponibles 5 episodios de La Dimensión Desconocida. La parte 3 de la primera temporada fue eliminada debido a una pista con derechos de autor usada en esa parte. Espero que la puedan ver de nuevo con nuevos comentarios. ¿Puedes dejar? Eso es todo. Y después, con el segundo caso, o sea el capítulo 2 de la segunda temporada, fue dado de baja debido al reclamo del Content ID del usuario Gokimus Prime. Prueba de ello es esta captura de pantalla del correo que Ridiculeando recibió de parte de YouTube. Y este caso es gracioso, ya que todo apunta a que Gokimus Prime es solo un troll tratando de molestarlo, ya que muchos confirman que esto fue posible debido a multicuentas de este mismo. Y por lo que tengo entendido, este tipo fue algo famosillo por su tiempo, ya que la mayoría de personas que han interactuado con él se refieren a este mismo como un tipo pedante y que solo le gustaba molestar. Tanto es así que el usuario que me ayudó con la información confirma haber tenido una discusión con él.
¡Maravilloso! Más información sobre la polémica entre Ridiculeando y Gokimos Prime podrán verlo en un video del canal Nicola Pelosa. Y eso es todo. Caso número 14, el comercial de Misal Sinfonía. Estado encapsulado y perdido. La verdad es que no tenía ganas de poner este caso, ya que de hecho muchos lo saben, incluso la gente que es ajena a la Lost Media. Aparte que el video ni siquiera se subió en primer lugar, por lo que el video se encuentra encapsulado y el único dueño del video es, oh sorpresa, el mismo Misal Sinfonía. Sin embargo, este me lo comentaron bastante, así que... El video titulado "Olvidé que había comprado estas cosas, parte 2" es solo un video de unboxing y ya. Después del minuto 4:58 se nos cuenta lo siguiente. Quieto, lo siguiente que hay en la caja también era para un video. De hecho era para un comercial. ¿Ustedes conocen esas marcas de insecticidas en spray que sirven para matar insectos y todo eso? Pues un tiempo atrás una de las marcas me contactó para hacer una colaboración y que me paguen por hacer un comercial. Para esto ellos me pedían un avance del comercial para ver cómo estaba quedando y saber si lo podíamos publicar o no. Ya que cuando trabajas con marcas y haces publicidad, ellos tienen que aprobar tu video antes para saber si puedes publicarlo o no. Bueno, los perros me dijeron que no. Me dijeron que quizás estaba haciendo un comercial demasiado grosero. No puedo mostrarles este avance del comercial porque es propiedad de ellos ahora. Pero me lo negaron porque al final del video decía: "Ray, manda a la verga a los insectos". Resulta que una vez que me aceptaran ese video, yo me iba a poner a trabajar en el video completo. Y para grabar ese video había comprado algo por internet. Una disculpa a la gente que le tiene miedo a estas cosas. Es una cucaracha gigante, ahí por si no está claro. ¿Y ahora? Entonces, el comercial está hecho, completado, y fue enviado a la empresa. Ahora bien, gracias al video sabemos lo siguiente. Se iba a usar un muñeco de una cucaracha gigante para el comercial. Ya conocemos una de las frases del comercial. Y otra cosa, la empresa le dijo que el video era demasiado grosero, pero Misa especifica que esa crítica fue debido a la frase final. Nótese la palabra frase final, lo que significa que el resto del video, Misa no diría ni una sola grosería. Y eso es todo. Sin embargo, mentí con uno de los puntos. El video no podía ser una grabación. ¿Por qué? Fácil. Porque como sabemos, el comercial iba a tener una cucaracha gigante, pero oh sorpresa, la cucaracha llegó después de que él mandara el comercial, lo que nos deja la siguiente alternativa. Número 1, el video es solo una demo, así que la cucaracha no aparece. Es fácil determinar el por qué este video no es público, ya que está usando una marca pública. Sin embargo, ¿quién podría tener el video, Walgian? Fácil, Misa Sinfonía. Pero en caso de que él no quiera liberar el video, existe alguien más. La compañía de insecticida. Iba a decir Ray, pero ya saben, en ningún momento él menciona qué empresa es. Y bueno, de eso es básicamente todo. Este material será interesante de ver y espero que se pueda obtener. O quién sabe, la verdad me da igual.